Hola, ¿qué tal? Tiempo de pelota. La Serie Mundial Latinoamericana por Sky Sports presentando Serie del Caribe Miami 2024. En el quinto día de los festejos de lo mejor del béisbol de Latinoamérica, hoy vamos a compartirles con la magia de Sky Sports el duelo México ante Venezuela. Y se pierde en equipo. Está en una bola con dos strikes. El gran Wilson Ramos designado y se lo llevó Mattson. Abanicando el tercero, cerró la puerta. Aural, la primera fecha, 3-1. Fuera completamente. Pinto empieza a crecer y Valenzuela no lo puede creer. Como tercera base se encuentra en el partido de hoy. Abanicó el tercero y lo poncha. Tirándole al tercer strike, ponches consecutivos logrados por Mattson. Tiburones de La Guaira se alzaron con un campeonato. Abanica el tercero y sigue luciendo Pinto. Ponche tirándole para Bobby Bradley. Dos outs en la pizarra y ahora Murillo a batear por México. Venezuela tiene una situación que exige el bateo clash con hombre en tercera y en primera. Y el batazo va de hit entre primera y segunda. El Tito Valenzuela. Anota el trote Irving López desde tercera. México está en el marcador sobre Venezuela, 1-0 en la tercera entrada para Roberto Valenzuela, bateando 3.80, la primera carrera producida de esta Serie del Caribe. Bueno, con toda la intención de mandar la pelota a la banda contraria, con todo y que el envío no estaba en esquina, era afuera, sino más que todo estaba en el centro, y fue un envío algo abierto. Ya no se dan los brazos de antes. Abanica el tercero y lo poncha. Dosa, me refiero a brazos en el jardín. Se han dado esas transiciones también de catchers a lanzadores. Elevado profundo a jardín central. Allá va Romero por la pelota y se quedó con la bola. Romero atrapando en las profundidades. Recién ingresando al partido de Kevin. México contra Puerto Rico. 11 ponches ambos. Wow. Alvarado lanzaría con Culiacán, ¿no? También. Batazo de hit entre primera y segunda. Ahí está. Randy Romero con el primer imparable en la Serie del Caribe. Jugada en tercera. Lo tiene. Wilson tratando de avanzar desde la inicial y la gran asistencia de Ramón Flores lo prende en la esquina caliente. Venezuela defendiendo el momento sencillo de Randy Romero y pide la final en Venezuela. Lanza, le tiró, la bola pasa al pitcher y muere delante del segunda base. Salieron del hoyo rescatando el momento. Encuentra en una bola con dos strikes. Abanica el tercero y lo poncha. Empieza la actuación de la sexta entrada, Van Meter. Y ahora de la Serie del Caribe en cantidades récords de asistencia. Batazo, de aquí la bola, Marista va a empatar el juego. No se detiene Escobar desde la segunda base y lo han frenado rumbo a home de esta forma. El batazo clash, la gran figura, bateando arriba de 500 en la serie. Toma el primer lugar en bateo individual, Alexi Amarista, su tercer hit. Produce su carrera número 3 del evento. El juego se ha empatado. No lo han podido dominar. Arriba del doble dígito también de manera combinada. Va a lanzar. Batazo en línea por el medio. Va a girar la bola. Venezuela toma ventaja. Anota Alcides Escobar. Viene el tiro de Randy Romero. Tiburones de La Guaira le da la vuelta al juego en la séptima. Lucky Seven, la de la suerte para el equipo venezolano. La fatídica para Naranjeros de México. Dos carreras al récord de Juan Gámez. 2-1, ganando La Guaira, que tenía Víctor Martínez, un récord no muy antiguo, tenía una década reinando el otro catcher, Víctor Martínez. Batazo en el hoyo, primera y segunda, para hit. Venezuela refuerza la ventaja, está anotando Amarista, se viene otro corredor, y también de esta forma, con un batazo de dos outs, Amarista está timbrando la tercera carrera de los Tiburones de La Guaira. Ramos produce su segunda carrera de la Serie del Caribe. Ahora controla el juego Venezuela 3-1. Otro batazo de hit que conecta a Venezuela después de un swing fallido, un swing ahora pichado. Pero bases llenas y el noveno bateador de esta tanda por Venezuela, Luis Torrens, el receptor. Y viene por sangre, va de tres nada el catcher de los Tiburones. Al primer lanzamiento, línea por arriba de Murillo, va a elegir la bola al jardín izquierdo. Ataca Venezuela, fabricando rally corto, limpiará los senderos, una, otra. Torrens consigue su primer imparable, doble, venía por sangre y hace sangrar el picheo del colombiano Alcalá para poner el juego ahora 6-1, doble de tres carreras, todo aprovechado por Venezuela. La fatídica de México crece, se complican las cosas, se acerca México
a la eliminación en este juego, en lo que ha sido un regreso espectacular de los Tiburones de La Guaira. Un enorme rally, fíjate. Ayer. Un relevo más para Williams. Y empieza Filoso, poncha al Búfalo cuarto bat. Próximamente de Tijuana en el béisbol de México. Todo listo, en 0-2, tan cerca y tan lejos. ¡Swing! ¡Se acabó el juego! ¡Ganaron los Tiburones! Y de esta forma México ha sido derrotado todo en una entrada. 6 grandes carreras en la séptima para los Tiburones de La Guaira. Avanza, Venezuela tiene ahora 3 triunfos, 1 derrota. México ha visto el final del camino en las aspiraciones matemáticas de avanzar a semifinales. 6-1, la victoria para el relevo. Aparentemente, Cabanerio está en el récord, está en el juego con la derrota. El pitcher en relevo, Juan Gámez por México.